Saludos. En este video te voy a explicar la primera parte de la relación de Puerto Rico con España, que es el fundamento y el trasfondo de nuestro actual sistema político. Puerto Rico fue descubierto por Cristóbal Colón en 1493, colonizado a partir de 1511 por Juan Ponce de León. En los primeros años y siglos de la conquista, es evidente que Puerto Rico tenía una importancia estratégica para España. Era la puerta marítima de todas las posesiones del imperio que se fue ganando a finales del siglo XVI. La actividad económica en Puerto Rico en esos primeros años no tenía nada que ver con desarrollo industrial ni económico, no eran los años del desarrollo económico e industrial. Fundamentalmente fue actividad minera tratando de extraer el poco oro que había en Puerto Rico. Pero la importancia estratégica se impuso una vez se acabó el oro y Puerto Rico empezó a depender económicamente de las ganancias de otras colonias. Fue con la riqueza de la colonia mexicana que se financiaron las primeras construcciones de las defensas de la ciudad de San Juan. San Juan, por su importancia estratégica, tenía que ser resguardada militarmente para evitar que, tomando posesión de San Juan, los enemigos de España, que eran muchos en el mundo de entonces, pudieran entrar y quedarse con el resto del imperio español. Así se financiaron las primeras defensas, que incluyeron lo que hoy se llama la fortaleza o la fortaleza de Santa Catalina, que fue la primera de las que se construyó, pero que por su ubicación no tan estratégica a la entrada de la bahía, fue abandonada inmediatamente y desde entonces sirve de residencia al gobernador de Puerto Rico, que primero se llamaba el Capitán General de Puerto Rico. El título de Capitán General, un rango militar, nos da la idea de que la importancia de Puerto Rico en ese momento era la defensa militar y estratégica del imperio. Luego se financiaron con el situado mexicano, como se llamó la ayuda mexicana, las defensas de las murallas de San Juan, el Fuerte San Cristóbal y finalmente el más importante y más imponente de todos, el Fuerte de San Felipe del Moro. La economía dependía fundamentalmente de la agricultura. A principios era siembra de caña de azúcar que se procesaba en ingenios pequeños y se producía fundamentalmente para la necesidad local. Luego se fueron ampliando otros productos, el tabaco, el café, que fue el que ganó la mayor importancia, pero la poca producción debido al escaso territorio y a la topografía montañosa de la isla convirtió a Puerto Rico realmente en una pobre economía agrícola. Por lo tanto, el comercio ilegal con otras colonias de América y con otros territorios del continente sustituyó la actividad económica agrícola como actividad económica principal. Puerto Rico, igual que el resto de las colonias españolas, estaba obligado a comerciar dentro del sistema mercantilista español exclusivamente con el puerto de Sevilla en España. Todo tenía que salir a través del puerto de San Juan y llegar al puerto de Sevilla para de ahí entonces distribuirse al mercado que Puerto Rico pudiera servir. Eso, debido a la realidad isleña, pues fue ineficiente desde el principio. Y por lo tanto, el hecho de que Puerto Rico tiene tantas millas de costas y playas hizo fácil el desarrollo de una actividad de contrabando que se convirtió por varios siglos en la actividad económica principal y de la que fundamentalmente se sostenía la economía puertorriqueña. El sistema político de Puerto Rico en estos siglos fundamentalmente era el de una colonia de España. De su importancia se deriva el hecho de que estaba gobernada por un capitán general, un militar, que además compartía el poder con los cabildos municipales y con algunas instituciones locales, pero que estaban todas sometidas al poder del rey, poder que en ese momento era absoluto y era la época del gobierno de los reyes por voluntad divina. Fue muy pobre el desarrollo de instituciones políticas propias. Pero como veremos en el próximo video, ya en el siglo XIX esa realidad fue cambiando.